19. La anarquía. El caótico año 20. Para seguir a San Martín en sus campañas libertadoras, hemos dejado de lado los acontecimientos que se sucedieron en las Provincias Unidas, a poco de asumir Pueyrredón como director supremo. Veamos entonces en qué consistieron tales sucesos. Luego de consentir Buenos Aires la ocupación portuguesa de la Banda Oriental, en diciembre de 1817, los realistas volvieron a atacar al país desde el Alto Perú. Así, el general Olañeta ocupa y saquea la ciudad de Chujuí, en 1818. La defensa del norte argentino está a cargo del indomable Güemes y sus gauchos, que hostigan a los incursores con su guerra de guerrillas. Mientras tanto, el Congreso se ocupaba de redactar una constitución para la nueva nación. El proyecto se empezó a tratar en julio del 18, sancionándose en abril de 1819. Se trataba de una constitución unitaria donde el poder ejecutivo estaría a cargo de un director de Estado elegido por cinco años, mientras el legislativo lo formarían dos cámaras, una de representantes y otra de senadores, creándose una alta corte de justicia con siete jueces y dos fiscales. Preveía asimismo la flamante constitución un ceremonial preciso y algo rimbombante, propio de la época. Acabo de decir que la constitución de 1819 era unitaria, ya que se establecía en ella un poder centralizado, con asiento en Buenos Aires. Y ello no se avenía con los deseos de los caudillos, cuya influencia comenzaba a hacerse sentir en el interior, particularmente en los pueblos libres, que respondían a Artigas y a Estanislao López, quien mandaba en Santa Fe. De manera que ya se iban insinuando claramente en la Argentina dos vertientes que la dividirían por mucho tiempo: unitarios y federales. Conviene detenerse brevemente en este punto para, de aquí en más, entendernos al respecto. Pues, en rigor de verdad, los desencuentros entre unitarios y federales vienen de antes y continuarán después de que ambas denominaciones cobraran significación definitoria. Responden, en efecto, a dos maneras de ser, a dos formas de entender el país profundamente diferentes, en las cuales creyeron con convicción aquellos que militaron en uno y otro bando. Los federales son gente apegada a su tierra, que otorga mayor importancia a la experiencia que a la ilustración, práctica y poco amiga de novedades, cuya idea de la patria se funda en realidades concretas y en arraigados afectos, contándose entre sus figuras más destacadas hombres que mandan en sus pagos como patriarcas criollos. Los unitarios, en cambio, son por lo general personas ilustradas, deseosas de servir a su país dotándolo con las instituciones que los tratadistas del momento consideran óptimas para asegurar el progreso y la prosperidad, el patriotismo, que comparten con sus adversarios federales, lo fundan en un concepto abstracto, y con frecuencia. Las figuras más importantes de entre ellos tienen a la ciudad como ámbito para su actuación. Prima entre los federales el pálpito y la pausa. Entre los unitarios, el culto a la razón y el arrebato. Aún corriendo el riesgo cierto de incurrir en ligereza, se me hace que Irala hubiera sido federal y Alvar Núñez Unitario, Unitario Moreno y Federal Saavedra, federales los chupandinos, y unitarios los pandilleros, unitario el almirante Rojas y Federal el General Lonardi, prolongándose la oposición hasta hoy, sin que esta mención implique descalificar a unos y ensalzar a otros, sino que procura, Sencillamente, presentar una singular dicotomía que corre a lo largo de nuestra historia, marcándola con un trazo tantas veces sangriento. Pueyrredón ordena bajar al ejército de Belgrano para luchar contra Estanislao López pero, coincidiendo con la opinión de San Martín, que se opone al enfrentamiento, termina por firmarse el armisticio de San Lorenzo, 12 de abril de 1819. A raíz de ello renuncia Pueyrredón y es elegido Andou como director supremo el 9 de junio. Si Pueyredón no quería la paz con López, tampoco la quiere Raando aún y le interesa a Artigas, que sigue sin recibir auxilios en su lucha contra los portugueses. De modo que el armisticio de San Lorenzo se convierte en letra muerta. El ejército de Belgrano ha quedado acampado en la provincia de Córdoba. Su jefe, enfermo, deja el mando y coloca en su lugar al general Francisco de la Cruz. Raando combina a éste para que continúe la marcha hacia Buenos Aires, pero el 5 de enero de 1820, las tropas se sublevan en Arequito, negándose a participar en la guerra civil y deseosas de incorporarse las fuerzas que se preparan en Chile para atacar el Perú. Privado de ese apoyo, Randou se pone al frente del ejército de observación, estacionado en San Nicolás, y presenta batalla a López y Francisco Ramírez, caudillo entrerriano este, en la cañada de Cepeda, siendo derrotado el 1 de febrero de aquel tremendo año 20. Al conocerse la derrota de Cepeda, cunde el pánico en Buenos Aires, que aguarda aterrorizada el arribo de las montoneras del interior. Randou reasume el poder, del cual fuera despojado fugazmente a raíz de un golpe palaciego, mientras se aprestaba a combatir en Cepeda. Soler, que manda un tercio de cívicos, notifica al Cabildo que debe cesar la autoridad del Congreso, el mismo que sesionara en Tucumán y que así concluirá su dispar gestión, eligiendo autoridades para formar un gobierno provincial. Randou también renuncia a su cargo ante el Cabildo. Una comisión mediadora se dirige a San Antonio de Areco, donde ha detenido su avance Ramírez. De esa reunión surge un acuerdo, concretado en la elección de una junta de representantes que, por su parte, elige gobernadora Zarratea el 17 de febrero. El 23 de aquel mes, Zarratea y un delegado de Ramírez firman el Tratado de Pilar, cuyas partes son las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Por el mismo se pone fin a la guerra y se resuelve reunir un Congreso. Para organizar la nación bajo el sistema federal. Dos días después, las fuerzas de Ramírez entran pacíficamente en Buenos Aires, atando sus caballos a la pirámide de Mayo. Si bien no se registran desmanes, los porteños observan consternados el paso de los jinetes victoriosos por las calles de su ciudad. Y, en cuanto se retira la inquietante visita, estalla el disgusto contra Zarratea, a quien se imputa no haber sabido evitar la humillación sufrida. El 6 de marzo es elegido gobernador Juan Ramón Balcarce. Llegado a la capital al frente de una columna de infantería que lograra salvar en Cepeda, solo cinco días dura el gobierno de Balcarce. Las tropas federales permanecen cerca y las que tenía a su mando lo han abandonado. Por fin, deja de noche el fuerte y se embarca rumbo a Montevideo. La confusión es enorme. En medio de ella reaparece el Bear, que intenta un golpe de mano para quedarse con el gobierno, el 25 de marzo. Obtiene un éxito efímero, pues reaccionan Soler y sus cívicos. Debiendo interponerse el ejército federal para permitir que Alvear se retire. El 27, la Junta de Representantes vuelve a elegir a Zarratea. Buenos Aires no lo tolera, sin embargo, y el 2 de mayo renuncia, alegando razones de salud. En su lugar se elige a Ildefonso Ramos Mejía, un estanciero amigo de Soler. Las cosas no andan mejor fuera de Buenos Aires. Ramírez, alentado por sus triunfos, ya no responde a Artigas, cuya derrota a manos de los portugueses, en Tacuarembó, lo ha obligado a cruzar el río Uruguay con lo que le queda de sus tropas. Aliado con corrientes y misiones, ataca a Ramírez en Entre Ríos. Con suerte cambiante, se libran varias batallas entre ambos caudillos: Arroyo Grande, Las Guachas, La Bajada, Sauce de Luna, Yuquerí, Ávalos, imponiéndose finalmente Ramírez, el supremo entrerriano, que expulsa a Artigas hacia Paraguay, donde permanecerá exiliado hasta su muerte. Ocurrida a los 86 años, el 23 de septiembre de 1850. La elección de Ramos Mejía no ha sido del agrado de López, que declara la guerra a Buenos Aires y entra en la provincia, el 16 de junio de 1820. Tres días después de cruzar las fuerzas santafesinas el arroyo del medio, se pronuncia Soler contra Ramos Mejía y este renuncia, designando el cabildo gobernador al jefe de los cívicos. Soler durará otros cinco días en el cargo. En efecto, es vencido por López en Cañada de la Cruz, el 28 de junio, y parte hacia el Uruguay. El caos, que ya existía en Buenos Aires, pasa a ser descomunal después de la derrota en Cañada de la Cruz. Soler se ha marchado a Colonia, sin renunciar como gobernador. Su delegado, Dorrego, procura organizar la defensa en los campos bonaerenses. El cabildo porteño destituye a Soler. Alvear, que viene al frente de una columna santafesina, se hace elegir gobernador en Luján. El coronel Manuel Vicente Pagola, quien conserva parte de los efectivos con que combatiera contra López, en Cañada de la Cruz, llama al pueblo a las armas para resistir la invasión provinciana y se apodera del fuerte. López acampa en santos lugares. Dorrego ha reunido a algunos milicianos y llega a la capital. Lo secundan Martín Rodríguez y La Madrid. Convence a Pagola para que se sume a ellos y el cabildo lo nombra gobernador interino de la ciudad. No confiando en poder tomarla, López se retira. Dorrego lo alcanza en San Nicolás y vence a la columna que comanda Alvear. Sigue adelante y obtiene un nuevo triunfo en Pavón, el 12 de agosto de 1820. Desoyendo los consejos de sus oficiales Martín Rodríguez y Juan Manuel de Rosas, Dorrego se interna en Santa Fe para aniquilar el ejército de López, pero sufre un descalabro a manos de este engamonal el 2 de septiembre. El Cabildo elige gobernador a Martín Rodríguez. Lo cual impulsa a Pagola para iniciar una revolución, el primero de octubre. Rodríguez llama en su auxilio a Rosas, que es comandante del regimiento de campaña conocido como los Colorados del Monte. A mediodía del 5, inician estos el ataque contra la Plaza Mayor, llamada entonces Plaza de la Victoria, derrotando a Pagola luego de pelear encarnizadamente durante cuatro horas. Martín Rodríguez recibe del cabildo amplias facultades para intentar poner orden en medio del desquicio generalizado. El 24 de noviembre se firma en la estancia de Venegas un tratado de paz y ayuda mutua entre Buenos Aires y Santa Fe. Ramírez, a todo esto, ha proclamado la República Federal Entre Riana, que abarca también Corrientes y Misiones, aprestándose a luchar contra López, la Madrid que manda las tropas de Buenos Aires y Juan Bautista Bustos, caudillo cordobés. Evidentemente su empresa no podía tener buen fin. Y no lo tuvo. Pese a triunfar en Barrancas y Coronda, es vencido en este último lugar y en Cruz Alta. El 10 de julio de 1821, muere a manos de los santafesinos en Río Seco, provincia de Córdoba. También en el noroeste se ha erigido otra república federal, que incluye a Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, hallándose a su frente Bernabé Arauz. Este entra en conflicto con Güemes, que gobierna Salta, y lo vence en el rincón de Marlopa. Ausente Güemes, sus adversarios políticos salteños lo desplazan del poder, que recupera luego de derrotarlos a fines de mayo del 21. En la noche del 7 de junio, los realistas invaden la ciudad, y, mientras intenta regresar a su campamento que se halla en las afueras. Güemes recibe un balazo y muere, a resultas del mismo, el 17 de junio de 1821. Así terminó sus días el formidable jefe de la guerra gaucha, como la llamaría Leopoldo Lugones. En el libro que dedicó a esa heroica lucha sostenida por nuestra independencia. Después de muerto Güemes, la fracción que se le oponía llegó otra vez al gobierno, negoció el retiro de los realistas y restableció la paz en el norte. Bajo el signo federal se intentó reunir un congreso en Córdoba, respecto al cual Buenos Aires se mostraba reticente, no obstante elegir sus diputados para representarla allí. Su inauguración se demoró y, entre tanto, el 22 de enero de 1822, se firmaba en Santa Fe el que se conocería como Tratado del Cuadrilátero, entre Buenos Aires, Santa Fe, entre Ríos y Corrientes. Consistió en un acuerdo de paz y amistad que vinculaba a las cuatro provincias, expresando las mismas no considerar útil su concurrencia al Congreso de Córdoba. La gravitación de tal pacto determinó que el Congreso se disolviera, antes de ser formalmente instalado. Una bella mujer, que vestía de amazona, siguió en sus andanzas a Francisco Ramírez, el Supremo Entrerriano. Se la conocía solo por su nombre de pila, la delfina. Luego de ser derrotado en Río Seco, el caudillo es perseguido por los santafesinos. Su compañera se retrasa y cae en poder de los perseguidores. Al advertirlo Ramírez, frena el caballo y haciéndolo girar en redondo, se arroja sobre los captores, sable en alto. Ya está sobre ellos cuando lo mata un tiro de pistola en el corazón. Su cabeza fue exhibida bajo los arcos del Cabildo de Santa Fe. Metida en una jaula de hierro. Pese a la ferocidad que delata este detalle habitual en la época, los soldados de López respetaron la vida de Delfina, quien terminaría sus días en Concepción del Uruguay, un 27 de junio del año 39.